Hace mucho, pero mucho tiempo. Había un niño muy pequeñito llamado Noel. Noel todos los días se levantaba muy rápido para ir al colegio. Tomaba su desayuno rapidito. Se levantaba rapidito. Iba rapidito al colegio también. Todos los días. Un día en especial se levantó sintiendo que ese día sería el gran día. Así es que cuando entró a la cocina, hizo una entrada triunfal. Pero cuando Noel movió el brazo derecho, sin darse cuenta, botó la taza de leche que llevaba su madre y la taza de leche se derramó por todo el campo de juego. Noel intentó detener la taza, la mamá también, pero no pudo. Entonces, ¡no! De Noel. No pudo detener la caída de la taza ni tampoco la caída de la leche. Su mamá lo miró y le dijo, Noel, ¿has botado la leche? ¿Eres tan torpe? Soy torpe, se dijo a sí mismo Noel. Ese mismo día llegó al colegio. Y en el colegio la profesora dijo, chicos, hacer estrellas. Noel estaba muy contento haciendo sus estrellas. Escarcha, colores, pinturas. Chicos, hora de entregar los trabajos. Yo no he terminado. Ay, Noel, ¿eres tan lento? Todos ya han terminado sus trabajos. Soy lento, se dijo a sí mismo Noel. A la hora de la educación física, el profesor, chicos, a correr aquí y allá, calentando, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Noel se cayó. Su equipo perdió. ¡Hemos perdido por tu culpa! ¡Hemos perdido por tu culpa! Soy un perdedor, se dijo a sí mismo Noel. Y así, esa noche, al acostarse, escuchó que su papá decía, ¡oh, no iremos de vacaciones! ¡El presidente ha decretado que se subirá de precio la gasolina! ¡Y si la gasolina sube de precio como él ha decretado eso, no podremos ahorrar para las vacaciones! ¿Qué es un decreto, papá? Bueno, un decreto es algo que ordena a alguien y se cumple sí o sí. Se cumple sí o sí. Mientras su mamá le leía un cuento, Noel seguía pensando, un decreto es algo que se cumple sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. El monstruo murió, todos fueron felices. Sí o sí. Noel se quedó profundamente dormido. Y en la madrugada, un ruido extraño lo despertó. Entonces Noel se levantó de su cama. Noel. ¡Abre la cortina! Noel asomó su cabeza por la ventana. Y vio una luz que se prendía y se apagaba. Y se prendía y se apagaba. Y se prendía y se apagaba. ¡Ya sé! Dijo Noel. ¡Tengo una idea! No sé qué, pero la tengo. Y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, como de costumbre, se despertó rapidísimo. Se cambió rapidísimo. Y cuando bajó a tomar su desayuno, sus papás lo miraron de la cabeza a los pies, pero no tan alto, porque él era chiquitito, aquí nomás. ¿Por qué te has vestido así, Noel? Estoy vestido de presidente. Y como presidente, decreto que me voy a tomar toda mi leche. Y si se me cae un poquito, no importa. No soy torpe. A cualquiera se le cae un poquito de leche. Cuando llegó al colegio, pasó algo parecido. La profesora lo miró, bueno, no desde arriba, estaba con él aquí, de la cabeza a los pies, porque era Noel muy chiquitito. Noel, ¿por qué estás vestido así? Estoy vestido de presidente. ¿Y cómo presidente? ¡Decreto! Que no soy lento, que me gusta tomarme mi tiempo. Y a la hora de educación física, el profesor, ¡un, dos, un, dos, un, dos, Noel! ¿Vestido así vas a hacer la educación física? ¡Estoy vestido de presidente! ¡Y cómo presidente! ¡Decreto! Decreto que no hace falta llegar primero para ganar. Toda persona que se esfuerza merece un premio. No soy un perdedor, no. Pasó el tiempo lentamente y cuando Noel llegó a su casa, sus papás se habían enterado de todo lo que él había hecho. Entonces le dijeron que como premio sí irían a un lugar hermoso para acampar y ver las estrellas. Un lugar más cercano, no tan lejano. Y Noel estaba muy contento. Para dormir se puso su pijama y su banda de presidente. Volvió nuevamente a levantarse rápidamente,
asomó su cabeza a través de la ventana y vio nuevamente esta luz que se prendía y se apagaba, y se prendía y se apagaba. Y dijo a sí mismo el último de los decretos: decreto que independientemente de lo que pase, yo seré feliz, sí o sí. Gracias. Bien, amigos. Amigos de la Agencia Andina, con esta historia de Noel y el despliegue de energías de Maite Cortés, vamos a comenzar nuestro programa de hoy de variedades. Alicia, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está César? Aquí contenta después de haber escuchado a Maite y su relato, una cuentacuentos excepcional. Vamos a hablar sobre el teatro infantil y sobre los niños, las cosas que les gustan. Y bueno, vamos a empezar. Está con nosotros María Teresa Cortés, especialista en terapias de artes expresivas, sigue una maestría en el European Rabbit School de Suiza y una serie de, en realidad, capacitaciones que la hacen una persona muy conocedora del tema del teatro y del cuento para niños. Y nos acompaña también Daisy Sánchez, profesora, actriz, escribe cuentos, hace literatura para niños. En fin, estamos con dos profesionales que conocen muy a fondo el tema que vamos a tocar hoy y que está enfocado precisamente, Alicia, en los niños. Bueno, los niños son un público difícil, son un público, ¿no?, complicado, porque a un niño le gusta o no le gusta, ¿no? Generalmente captar su atención requiere mucha destreza. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que el libro que he leído, la narración que he hecho, está inspirada en el libro de Iván Tais, Decreto Ser Feliz. Y yo no creo que los niños sean un público difícil, creo que son un público honesto y sincero. Claro. Entonces ellos, si la propuesta los aburre, no van a decir, oye, yo quiero ser esta mujer. No, lo van a demostrar, ¿no? Entonces, para mí la apuesta va más por la empatía con el niño. O sea, yo no soy actriz, yo soy bailarina de danza contemporánea, soy comunicadora social y actualmente estudio una maestría en TAE Perú, que tienen convenio con este instituto en Suiza. Y para mí la propuesta va más por el contacto con el otro, ¿no? En este caso, bueno, era la cámara, porque la cámara, pero en lo cotidiano estoy en contacto con las personas, mirando a cada uno. No hay cuarta pared, al contrario, o sea, que no exista, ¿no? Para mí es eso, y estar en mucha empatía y sintonía con el otro, desde la mirada, desde el cuerpo. Entonces, desde ahí, partiendo de lo que el otro necesita, es que voy modificando mi performance. Por ahí va. ¿Y en tu caso, Daisy, cómo es? En mi caso, bueno, como actriz he tenido experiencias de relación directa con el niño. Requiere una relación directa, o sea, no puedes tú trabajar, como decía Maite, la cuarta pared, o sea, tú tienes que entregarte al público. Ya en la parte de la dramaturgia, que he escrito obras para niños, allí siempre pienso en un niño, es que le estoy escribiendo al niño, ¿no? O sea, que mi interlocutor es el niño. Entonces, todos los recursos artísticos están en función de lo que le gusta. Además, que tengo una hija que tiene 11 años, entonces todo este tiempo he podido ver qué le interesa y qué no. Y bueno, ya cuando he hecho producción también he buscado llevar a escena, espacios, todo lo que le puede interesar. Claro, Daisy, en este tema, hablando del gusto, de la sinceridad de un público como el de los niños y de la dificultad que este acercamiento supone, uno se pregunta cómo ha evolucionado el gusto de los niños. Hemos pasado de una etapa en que se leía básicamente a los clásicos, Charles Perrault con La Cenicienta, a unas lecturas bastante más enfocadas en temas de moda, como mediáticos, podríamos decir, por ejemplo, Harry Potter. ¿Cómo quienes trabajan concretamente en contenidos para niños y en puestas para niños, cómo evalúan esa evolución de las preferencias del público? Y yo creo que tampoco no hay que crear mitos, ¿no? O sea, porque se cree que no, ya no les va a interesar El Quijote de la Mancha, por ejemplo. No les va a interesar, no sé, libros un poquito de un lenguaje más elaborado. Ese es, yo creo que es un falso también. Dependerá, hay que incluir nuevos temas, que son el tema, bueno, de la tecnología, de repente también el incluir imágenes que sean interesantes, de repente también otros recursos artísticos ya en escena que puedan llevarlos a remitirse a este lenguaje tecnológico o una rapidez mayor, pero sin dejar de lado los temas que, por ejemplo, a mi hija, 11 años, está leyendo El Quijote, y a mí también me sacó de... porque ha ido una persona también que ha leído cuentos y les ha llamado la atención, me dice, quiero leerlo, ¿no? Y ha visto que si bien es un poco complicado, ella puede entender. En el fondo hay una historia que es interesante, que la hace reír, que la hace compartir. Ahora, hay más licencias, ¿no? Actualmente, a la hora de hacer teatro, de hacer cosas para niños. Yo lo vería por el tema de cómo tendemos puentes hacia el otro.
O sea, como si yo tengo esta propuesta, ¿no? Que me ha tocado, o sea, en realidad yo usualmente los cuentos que cuento son cuentos que me han tocado, me han de manera significativa, ¿no? Entonces eso es lo que transmito al otro, ¿no? Y busco cómo tejer puentes para llegar al otro. Entonces, por ejemplo, en la narración, como mi idea es, no hay escenario, no hay escenografía, es todo imaginación. Yo estoy jugando mucho con este recurso de pintamos la cocina. ¿Qué hay en la cocina? Imaginen, y después ¡pum, pum, pum! ¡Ya! Desapareció, ¡pum! Pasamos. Entonces es como de alguna manera conectarlos con recursos que ellos conocen, este tema de pasar las páginas de una computadora, ¿no? Entonces utilizo mucho esto, pero no tanto por ellos, sino por una búsqueda personal también, o sea, por ese puente que me conecta a mí con ellos, ¿no? Yeah. Parte desde una investigación personal, ¿no? Sincera, y de ahí conecto con el otro. Y me gusta mucho cómo se sienten identificados porque imaginan realmente, no hay nada, pero imaginan esa sensación de pasar las escenas de la escenografía, ¿no? Eso es muy divertido para ellos. Y la historia, Claro, hay bastante despliegue, además bastante despliegue físico por lo que veo. Tiene que ver porque los niños son corporales. Claro, son iguales, ¿no? Claro, la música, el movimiento, puro, ¿no? Todo, sí. Uh-huh. Ahora, me dices que escribes, Daisy, ¿qué estás escribiendo? Bueno, la primera obra que he escrito para niños, que la hice en Lima Norte con la Universidad César Vallejo, que estaba yo de directora de teatro de allá, fue Fábula de Animales. Es una historia que creamos con el elenco de allá, y tratamos de rescatar los animales de la mitología peruana. O sea, estaba el zorro, estaba el cóndor, y creamos unos cóndores coloridos, ¿no? Uh-huh. Y eso fue también a veces, personas de otras generaciones me decían, pero no, los cóndores son blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Uno era celeste con blanco, los otros tenían rosadito. La idea de romper, ¿no? Y a los niños les encantó. Y además cantaban, ¿no? O sea, buscamos a uh-huh. alguien que compusiera las canciones y cantaban. Ahora, en el caso de los lugares para presentaciones, el teatro infantil es uno de esos, esas actividades culturales que nunca ha decaído, en el sentido que los niños siempre requieren entretenimiento, entonces siempre hay como espacios para teatro infantil. ¿Esto ha aumentado con el tiempo o se mantiene, digamos, igual? Bueno, en mi caso, yo lo primero que hice como actriz fue teatro para niños, porque todos en el medio dicen, o sea, donde más hay mercado para hacer, uh-huh. porque los papás lo primero que hacen es llevarlos el fin de semana. Exacto. A ver narración de cuentos, teatro, danza, lo que fuere, y más bien un poquito como que ha ido creciendo lo otro, ¿no? Para adultos, porque antes la gente no iba mucho al teatro. Sí, yo creo que eso es lo que ha crecido. Uh-huh. Situando el teatro y estas expresiones tan interesantes en un contexto más bien de educación, yo quería recordar una experiencia cuando yo era escolar. Yo estudié en el colegio primario en el tiempo del gobierno militar de Velasco Alvarado y nos llevaban al teatro Felipe Pardo y Aliaga a ver unas obras. Yo recuerdo mucho una, el Huancapetí está negreando. Era un levantamiento popular y retomaba las tierras, digamos. Era un mensaje político, definitivamente político. Esta opción del teatro como instrumento para llevar, digamos, reflexión a los niños, está siendo explotada en su debida dimensión. No me refiero a hacer política, por cierto, sino más bien a generar o fomentar reflexión en torno a temas trascendentes. Claro, bueno, en mi caso, un poco retomando lo del tema de los espacios, como narradora yo trabajo unipersonales. Justo antes de la entrevista conversábamos con Daisy, tengo que ensayar, tengo el músico, los actores, yo trabajo unipersonal, o sea, estoy solo yo, ¿no? Entonces, eso me da posibilidades, ¿no? Limitaciones también, pero viéndolo de los recursos, yo voy solita a un colegio, estoy en un aula, puedo estar en un aula, puedo estar en un patio, puedo estar en un auditorio, así como puedo estar en una fiesta infantil. Entonces yo voy, yo lo veo más desde mi apuesta de ir con la propuesta hacia el lugar no convencional, ¿no? En mi caso es así, no necesariamente busco un teatro porque lo mío son propuestas minimalistas, chiquitas, ¿no? A veces sí he tenido la oportunidad de estar en auditorios grandes y eso. En marzo estuve en el Británico, por ejemplo, adaptando a este escenario grande lo que yo trabajo en escenarios pequeños y cotidianos. Fue una experiencia linda, ¿no? Pero me gusta ese de ir a los lugares no convencionales, llevando esta propuesta. Y también sucede que es una valiosa oportunidad para generar temas de reflexión, ¿no? Y de crítica, de pensamiento crítico, ¿no? Me parece que las historias, quizás porque son tan chiquititas, son cortas y son contundentes, como decía Cortázar, no es como una novela que vas ganando, ¿no? Por puntos, sino es ganas por knockout, ¿no? Por goleada, ¿no? Entonces,
Creo que eso y el tiempo que tengo de visita en colegios, pues es a lo más 30, 45 minutos. Y sí me interesa eso, ¿no? Como decía, con la editorial que trabajo me dan una serie de textos durante todo el año, pero yo voy seleccionando aquellos que a mí misma me generan confrontación, motivación. Ahora, ¿cómo han cambiado ¿no? los niños? Porque los niños han cambiado muchísimo, ¿no? Sí, yo quería un poquito agregar acerca de la temática, digamos, social o política o contextual, histórica, de repente, temas históricos. Yo creo que siempre está presente en el arte. El arte nunca se desliga de la realidad. Tal vez podríamos hacer una crítica incluso allí de las agrupaciones que hacen, digamos, cogen copias de Disney o de... sin autorización también en algunos casos, ¿no? Pero ahí tal vez, incluso allí los niños están aprendiendo, ¿no? De la sociedad, de lo que se está dando, o sea, siempre hay un aprendizaje, creo yo. Sí, sí. Mi pregunta iba por el lado de los niños. Los niños ahora han cambiado en los últimos años, digamos, ya no son igual. Yo me comparo a veces cuando yo me acuerdo mucho cuando yo era niña, entonces digo, bueno, mis hijos tienen otro chip en la cabeza, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Ustedes la han visto a lo largo del tiempo que han estado trabajando este tema? Sí, los chicos. O sea, yo lo que he visto, bueno, cuando empecé a hacer, bueno, lo que yo vi de teatro era muy poco cuando era niña porque mi mamá no me llevaba mucho, más yo he hecho ballet, me he dedicado más a la parte artística desde las clases, pero lo que he visto es que antes los niños eran conducidos por los papás, o sea, los papás eran los que elegían la cartelera, pero los niños son los que dicen, yo quiero ver esto, ¿no? O en el internet ven algo, una foto, algo que les llama la atención y dicen, yo quiero ir a ver esto. Y de repente por eso es que tanto en la producción tratamos de que sea la imagen que diga mucho del espectáculo, porque a veces puede ser muy bueno el espectáculo y a veces la imagen no te capta, ¿no? Que te jala, ¿no? Finalmente. Maite, en el caso de los instrumentos que tú empleas, ¿son, digamos, elementos centrales dentro de la propuesta de la serie? Justamente tiene que ver con esto de cómo han cambiado los niños, ¿no? Me parece que este término que ya no es tan nuevo, nativos digitales, ¿no? Ya no es tan nuevo, pero es nativos digitales. Sí hay características propias, ¿no? Mayor protagonismo, los niños quieren verse, quieren nombrar, quieren decir, quieren participar, no quieren estar pasivos. Yo recuerdo también que era estar en el teatro así, no respires, cállate, el pelo peinado, hasta el pelo tenía que estar bien peinado, ¿no? Entonces sí, y en el colegio también, las profesoras quieren que el niño esté, ¿no? Entonces, sí, eso es cierto. Lo que veo, al menos yo lo propicio también, quizás por el enfoque más de terapeuta que de artista, ambas cosas se fusionan y me interesa canalizar esa necesidad de participación del niño, ¿no? Entonces, canalizarla en el sentido de cómo esto que podría ser un ruido molesto, ¿no? En una función nunca olvidaré, mencioné la luna llena y un niño empezó a aullar, ¿no? Como lobo. Yeah. Digo, bueno, en el cuento no había un lobo, pero bienvenido. Entonces, cada vez que surgía el tema de la noche, entonces ella, pero yo ya le daba una señal, entonces eso que inicialmente se convirtió en un impulso, ya no era... limitado ni censurado, sino era que haya un lobo, por último, claro. ¿No? Es un poco, creo que tomar esta necesidad y los instrumentos parten de eso, ¿no? Yo hago que el suspenso, ya un niño toca la pandereta, el paso de tiempo, otro niño toca tal cosa y a veces cuando, por ejemplo, por cuestiones de acústica, estoy en un patio, porque lo mío es ir a lo no convencional, ¿no? Espacios no convencionales, un patio, pásame la pelota, no sé qué, no, el otro pasan con las mallas de no sé cuánto, entonces ahí los instrumentos no suenan como deberían, entonces digo, bueno, con el cuerpo, paso de tiempo, ya, todos así, va, ¿no? Entonces, suspenso, va, se empiezan a asustar, o sea, cada quien a su manera empieza a ser parte de la propuesta desde justamente la canalización de esta necesidad que tienen de interactuar, de mostrarse, de... ¿No? Y sí, en este caso, ¿qué nos has traído? Que estos instrumentos que tenemos aquí... tengo más en la maleta, pero... Pero los que tienes acá. Pero son muy simples, casi todo lo que trabajo es de tacto, percusión, ¿no? La pandereta, el metalófono, es percusión, fundamentalmente, ¿no? Sí, son sencillos. Bien audiovisual. Sencillo, yo le llamo, ¿no? en inglés hay una palabra que es to play, pero a mí me gusta quedarme con el play, ¿no? Pero jugar a tocar el instrumento, o sea, no to play de, o sea, tocarlo, no, sino jugar a tocarlo. Yeah. Entonces, como salga, ¿no? Entonces tocan el triángulo y a veces al tocar el triángulo, por ejemplo, se mueven así, yo digo, ya, ¿quién más? ¿No? Entonces todos empiezan a mover, o sea, es aprovechar esos recursos y no tomarlo como un, ay, ya no están quietos, ahora cómo hago, todos hablan, todos gritan. No, es cómo canalizarlo. Esto del espacio no convencional que mencionas, Maite,
También lleva pues a pensar en que cuál es el compromiso de los colegios, por ejemplo, para abrir sus puertas y poder presentar propuestas como las que ustedes desarrollan. Yo quería tocar dos temas allí. Hablamos de los niños, pero siempre hablamos de los más pequeños. Entonces, yo creo que la niñez, no, por lo general, también incluimos secundaria, ¿no? Uh-huh. Y pasa algo con secundaria. Los chicos se ponen muy apáticos. Entonces, estamos justo investigando en mi grupo qué hacer, ¿no?, para ellos. Como profesora me dicen, oye, tienes que buscar cosas, pero que lo saquen de esa modorra, ¿no? Porque están chorreados, mirando el cielo hasta que en sus cosas internas. Entonces, como que la propuesta infantil no va con ellos, ¿no? O sea, si el colegio lleva algo para niños pequeños de primaria, no va. Claro, no les va a interesar. Y por el otro lado de los colegios, sí, es un poco complicado. A veces es complicado llevarlos y a veces es complicado también que reciban a alguien en el colegio. Cuando yo he llevado notas de prensa o intentado llevar los espectáculos a los colegios, algunos te han abierto las puertas muy, muy, con mucho entusiasmo, pero otros también dicen, no, que tenemos ya un calendario y no está dentro de nuestro calendario recibir propuestas artísticas, ¿no? Entonces, es de repente ponerse a pensar que eso no solamente es lo académico lo que debe primar, sino también lo artístico es una manera de aprender. Y en el sentido de las cosas, digamos, que están las polémicas que hay ahora, llámese Unión Civil, ese tipo de cosas, ¿han pensado integrarlo también en sus propuestas? Bueno, hay un cuento que a mí me gusta mucho, se llama Kinan Kin, justamente habla de eso, de un príncipe que no encuentra a la princesa, encuentra al príncipe, ¿no? Pienso trabajarlo de otra forma, estoy en conversaciones para hacer una propuesta de investigación primero del tema y ver cómo jugarlo, cómo trabajarlo, pero sí, ¿no? Sí, es interesante además. Parte de la vida, digamos, cotidiana. O sea, hay que estar en la polémica. Claro, lo que sucede es cómo tratar el tema. Por ejemplo, yo digo, no es que el tema no esté, yo veo que los niños ven paneles, ¿no?, homofóbicos o la información tocada de diferentes formas, y a mí me parece cómo tocarla de una manera respetuosa, inteligente y... Es creativo. Los niños yo creo que se preguntan, o sea, se preguntan y también tienen una opinión personal, pero que va a ir pues amoldándose de acuerdo a los estímulos. Los niños tienen una opinión propia, claro. Eso sí, no lo puede dejar. Preguntan. Yo quería preguntarle a Maite, Alicia, si también dentro de esta iniciativa de llevar teatro, también se incluye la posibilidad de que ellos, los estudiantes, los chicos, generen también teatro. Claro, claro. O sea, bueno, en mi caso yo voy por cuando mencionabas el tema de que una propuesta le puede gustar a los de secundaria, primaria, yo voy por plan lector diferenciado por edades en mi caso. Entonces, tengo la suerte de ir con niños de inicial, con el plan lector para inicial. Primero y segundo tiene un determinado tipo de textos porque el tema se va tratando de diferentes maneras a lo largo del desarrollo psicológico del niño. Porque niño, para derechos humanos, es de los 0 hasta los 18, en todo lo que le beneficie. Entonces, niño es eso para mí. Para mí un niño es hasta los 18, ¿no? En realidad hasta los 21, porque termina de desarrollar realmente, ¿no?, el cerebro. Pero bueno, 18 legalmente. Y tengo la suerte de ir con plan lector diferenciado por edades. Entonces, de verdad es un privilegio, porque sí te entiendo con el tema de que esto puede gustarle a unos y no a otros. Claro. Y a mí las puertas, en realidad, del colegio las abre a la editorial, ¿no?, que va con propuestas, y en este caso voy yo. Ahora, ¿cuánto es el plan lector? ¿Cuánto ha facilitado el teatro, digamos? Yo quería terminar de abordar el tema de teatro para niños y teatro hecho por niños, ¿no? Uh-huh. Justo conversaba con Fernando Torres, que estoy yo llevando una propuesta para adolescentes y adultos al IBNA de Lima en junio. Entonces él me decía, mira, nosotros teníamos una propuesta en el IBNA maravillosa, que los niños comenzaban a hacer teatro desde niñitos y en inglés, me dice encima. Entonces, y ahora tiene una propuesta de adolescentes musicales. Pero me dice, es interesante, si hay profesores idóneos, que los niños despierten su espontaneidad a través de realizar ellos mismos la propuesta, ¿no? Y una propuesta interesante, no es solamente pedagógica y educativa, sino ya artística, ¿no? Que puedan presentarlo frente al público, hacer temporadas en el mismo espacio. Claro, un espacio para ellos. Uh-huh. Y nos tiene que contar además cuáles son las próximas actividades de los grupos en que están. Cuéntenos, ¿qué se viene? Retomando tu pregunta, a mí lo que me gusta es que cuando termino, me siento en la responsabilidad de acompañar las emociones que se puedan haber generado en el niño. O sea, no es que simplemente escuchó el cuento y yo ya terminé, me voy. No, o sea, para mí es un tema de respeto de las imágenes que genero en el otro. Imágenes no solamente visuales, sonoras, olfativas, ¿no? Sensoriales. Entonces, a mí me gusta que los niños terminen inventando su propia historia en función a las palabras que más han resonado. Y es muy divertido porque se terminan riendo
de sus propios miedos y de lo propio que surgió, y por ahí surgen temas, y es muy interesante darle la vuelta y reírnos de eso, ¿no? O sea, eso como propuesta personal de responsabilidad con respecto a mi trabajo en aulas, ¿no? En espacios no convencionales. Y sobre lo que estoy, bueno, ahora tengo justo un taller, estoy siendo parte del equipo de TAE Perú para niños, es un taller para niños de 4 a 6 años. Las inscripciones ya están abiertas en TAE Perú y comenzamos los martes de 4 a 6 para niños de 4 a 6 años. Así es que espero que muchos televidentes se sumen a esto. ¿Y en el caso de Daisy? Bueno, nosotros ahorita, yo ya he empezado el año pasado un proyecto que se llama Proyecto Cholas, que es un performance teatro que incluye el texto de Abuse usted de las Cholas de Hernando Cortés, un autor peruano. Es un monólogo, pero incluye además un trabajo de movimiento, música en vivo, y lo vamos a hacer en el Himna de Lima, el martes 10, miércoles 11 de junio a las 7 de la noche. Qué bueno. Sí, sí, mire, bueno. Y es para digamos, jóvenes y adultos. Ay, sobre propuestas de narración de cuentos, así diferenciada por edades, con Cirqueando tenemos el proyecto De Vuelta al Colegio, pero es de vuelta, o sea, de dar vuelta, de vuelta. Yeah. O sea, mire el colegio de otra forma, diviértese, dele vuelta, dale vuelta al colegio, ¿no? Y trabajamos así, el plan lector diferenciado por edades, visitando centros, instituciones, centros educativos o empresas que quieren que sus hijos, ¿no?, en el marco de visitas a la institución, escuchen historias divertidas, ¿no? En realidad alternativas hay muchísimas. Si tú miras una agenda cultural, hay un sinnúmero de propuestas para todos, para todo niño, desde los chiquititos hasta los medianos y los más grandes. Hasta los 80 años. Los niños hasta los 80 allá. Años. Además, todos somos niños en el fondo, ¿no? No, en el fondo todos tenemos un niño interior. 50, digo yo. No, una buena propuesta infantil debe gustar a todos. O sea, mi papá no se tiene que sentir aburrido. Claro. Sí, las películas, ¿no? Las películas de ahora animadas tienen eso. Tú la puedes ver con tus hijos, yo la veo con mis hijos. Seguro que sí. Igual la disfrutas. Exacto. Sí, sí. Hemos estado conversando, amigos, Andina, con Maite Cortés y con Daisy Sánchez sobre un tema riquísimo y amplio, y en el cual en realidad todas las personas, independientemente de la edad, podríamos hacer una exploración para hacer aflorar sentimientos y además también reflexión que muchas veces permanecen pues como en el olvido, como en espera. El teatro, Alicia, en realidad te ofrece muchísimas posibilidades. Sí, por supuesto, el teatro siempre te ofrece mucho. El teatro y sobre todo el infantil. Yo soy hincha del teatro infantil. Hemos tenido el gusto de conversar nuevamente, entonces les digo, con Maite Cortés y con Daisy Sánchez, a quienes les damos las gracias por su visita. Así y es. Serán bienvenidas cada vez que tengan actividades que contarnos a nuestro público también. Y nosotros nos vemos el próximo martes a las 12 del día aquí en Andina, Canal Online. En la Agencia Andina. Gracias, hasta el próximo martes.